Bienvenidos de vuelta al canal AP Tuning, o en español AP Tuning. La verdad que nunca he explicado por qué se llama así mi canal, so lo voy a explicar de una vez. So, se llama así porque yo desde el principio le iba a poner al canal Ay Papá. Pero como es relacionado a los coches y tiene que ser algo con el tuning y hacer cosas a los coches, so dije, ¿cómo le hago para que signifique lo mismo pero abreviado? So, Ay Papá es igual a la A y la P. Y nomás le agregué el tuning. So, AP Tuning, Ay Papá Tuning. Y en inglés, pues AP Tuning, que en inglés no tiene sentido porque es en español, pero se me vale madre. So, AP Tuning en inglés, Ay Papá, o AP Tuning en español. So, ahí está la razón por qué se llama así mi canal. Que nunca lo había explicado, pero ya saben. So, tenemos aquí al Livo, como les decía, mi nombre es José, bienvenidos de vuelta al canal. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle una de las cosas que me caían o que odiaba del Livo, por fin también, otra cosita menos a la lista, o so vamos a quitarle y cambiar esa cosa. Que si no has visto ese video, lo acabo de subir, ese video. Te dejo un link aquí para que vayas a verlo si no lo has visto. Y solo vamos a cambiar el que detiene el cofre. Chapalito este treco. Este es el que vamos a cambiar. Lo vamos a arreglar y se lo vamos a cambiar. Y les voy a enseñar por cuál. So, déjenme traer el que compré. So, aquí está el que va a reemplazar esta madre. Y a ver si nunca le he puesto este, pero siempre he querido, porque este, como les he explicado en el otro video, esta madre siempre me estorba cuando estoy trabajando en el carro. Y no sé, como que un palito para estos carros así se ve como si, como que es para carros más antiguos, más, ah, no sé, no me gusta, se me hace chafa la neta. So, aquí está el reemplazo. So, chéquense, son estos. Son todos negros, irán, so, según le van a quedar al Livo. Vamos a ver qué pedo. Y espero que no esté difícil con esta madre. No creo, va a estar fácil. Creo que va a estar bien fácil, pero sus tornillos. Aquí están estos. Instrucciones. Averiguo cómo va a ir y ahorita les digo qué pedo. ¿Chido? Ok, so aquí tengo todos los tornillos. Es para el lado izquierdo, lo derecho. Y las tuercas y esas madres. So, creo que va así. So, vamos a tener que quitar este tornillo del cofre y reemplazarlo con una de las brackets que me dieron. Y también este. Creo que es este. O a menos que se atorne de aquí. Ahorita voy a averiguar de cuál es. Pero lo que sí sé es que es este. Uno de esos dos. Y igual acá. Hay que empezar a quitar esa madre. Ahí está, perros, chéquense. Lo que sí noté es que esto se movió para un ladito, miren. Yo creo que a lo mejor tengo que recorrer a el tornillo más para acá. No sé por qué se movió. Pero de todos modos, el de allá arriba sí quedó bien. Eso fue lo único que noté, que esto se movió. Igual de este lado. Pero de ahí en más sirve bien.
Sí, cierra y todo. Y nada más voy a tener que quitar esta madre. Que yo creo nomás se jala, ese como un broche nomás acá atrás o algo. Pero chéquense ahí. Chéquense. Y cierra bien. No noté que se haya movido el cofre. Yo creo porque nomás le quité un tornillo. De todos modos. Chéquense nomás. Solito. Uy, ahora sí hay un chingo de espacio, mira. Qué diferencia. Nada más es quitar esta madre. Ahorita voy a ver cómo. Se me que nada más se le jala a este. Tiene un broche ahí, pero. ¿Qué piensan? ¿Que esta madre sí está chueco? ¿O que así va? ¿Que así está, sí se enchuecó o que así va? Déjame saber en los comentarios. Ya, qué diferencia. Mira, se ve más, hasta más limpio. Estuvo, ¿qué les pareció? Estuvo bien pelada, me gusta cómo se ve el Evo. Mira, se ve más limpiecito, más, tiene más acceso para cuando vas a hacer algo. Genial, genial. Voy a dejar un link en la descripción para si quieren comprar unos. Link para las luces LED que le acabamos de poner al Evo, las que cambian con Dim Eyes, esas también están en la descripción. Todo lo que le he puesto voy a dejarlo en la descripción. Todo lo que he encargado en internet lo voy a dejar en las descripciones para si quieren comprar algo parecido o buscar algo ahí, le dan click y lo van a mandar directamente a comprarlo. O si no, de ahí pues que empiezan a buscar otra cosa y le compran lo que quieran comprar. Pero sí, voy a tratar de dejar links en todo lo que compre para que lo puedan encontrar fácil en caso de que pues quieran comprarse algo. Bienvenidos de vuelta al canal. Ya es otro día. Como pueden ver, estoy manejando. Había ahí un pinche aceleradita que le di ahí nomás para calarlo. A ver cómo anda el Evo. Anda bien. ¿Qué se debe decir? Ahorita acabo de lavar el Evo. No les enseñé eso, pero vamos a ir con mi amigo, que es el papá de mi amigo, que tiene su llantera. Y vamos a ir para que le hagan una rotación a las llantas del Evo, porque ya le hace falta. Y ahorita le acabo de hablar y me dijo que ahí está. So, vamos a ir ahorita en caliente a que le hagan la rotación de volada. Y ahorita les voy a decir dónde está localizado. ¿Quieren ir a que les arreglen sus de llantas, que les parchen una llanta o rotación, o para que le pongan llantas a los rines? No sé, lo que sea que vayan, vayan ahí con el Jeffrey. Ahí tiene su llantera, los va a tener ahí bien chingón y precios buenos y trabajo garantizado. Yo lo conozco por muchos años y siempre se ha dedicado a eso. So, pinche jale, va a estar chingón. So, se los voy a dejar ahorita que lleguemos. Les voy a dar cómo se mira el lugar y dónde está localizado para que puedan ir y le caigan ahí. Llama Jeffrey Alignment and Tire Shop y está aquí en la Quebec y la Colfa. Es un edificio blanco y ahí les enseñé en la imagen. En la Quebec y la Colfax, en la pura esquina al lado del metro PCS. Llegan y hagan sus pinches llantas y todo bien cabrón. Vamos a decir, el pedo de que está bajito es que tenemos que poner maderas y sí, creo que se va a pegar. ¿Sí pega? No, solo lo vas a rotar, ¿no? La llanta, sí. Solo eso. Sí. Ok, no, lo vas a pegar. Mejor la. Sí, yo, el que tengo en la casa, le tengo que quitar esto y lo tengo que subir a madera y no meterlo. Vamos a ver qué pedo, porque no lo podemos subir, porque el chivo está muy tumbado y no lo podemos subir arriba. So, vamos a ver si se tiene que poder a huevo. La última vez lo subí, pero no me acuerdo si ya tenía el front lip cuando vine o no. Se me hace que sí, no sé. So, hay que averiguar qué pedo. Cacaroto. Tenemos que quitar el pinche lip y así no podía subir esta madre. Pinche problema, cabrón, ¿eh?
Pero la low life. ¿Faltó darle más o qué? Ahí está, era no, con esa madre de volada. ¿Lo que le doy para atrás o? Con la, si le pones las maderas arriba de la, del cuadrito, ¿crees que todavía pegue? Digo, las maderas arriba de esa madre para que lo levante. No, tomos, sea famoso, tomos alcance. Sonría. ¿Verdad? Así estaba ya, pero quién sabe. ¿Sí? Sí. No, yo creo que la vez pasada pusimos. Aquí le dejó el. Mire, aquí le dejó el cliente. Sí, tu papá me dijo que le comprara el control arm y no se lo ha comprado. El de arriba era. Sí, ¿era el upper o el lower? El upper. Oh, era. Que estaba metido. Sí, está como salida así poquito. ¿Se acuerda que la quiso ajustar y ya no daba? Luego también allá en la, en la otra, la llanta, más que quién sabe si se puede parchar. El Evolution. Mira. Eso, por eso miré eso. Puede que esté libre cuando la... ¿Cuando la cambie? La maneja. Oh. Si ¿Sí se la está comiendo, da? Sí, aquel lado nomás. Ya llegué, ya estuvo, ya salimos de con el Jeffrey y... o sea, ahí estuvo, ahí les quería enseñar lo que iba a hacer hoy con el video, con el Evo. So, eso fue lo que hice.